que ya se ha mencionado. Unos de ellos, la mayor demanda de alimentos a nivel global, a nivel, pues también de alguna manera nacional, porque el incremento en la población se estima que para 2050 se tenga un estimado de 9 billones de personas en el mundo. Esta estimación se hizo en el 2012 y para el 2014 se estimaba que la producción que se tuviera en este año se iba a incrementar en un 50% para 2030 y para 2050 en un 100% respecto al 2014. Ahora, ¿qué otros retos enfrentamos? Pues la influencia del clima. A lo largo y a lo ancho del país, pues tenemos diferentes áreas de producción, algunas con un clima en particular, algunas más áridos, otros pues a lo mejor un poco más, más templados, pero no por eso no se encuentran frente al reto del clima o del cambio climático, reflejado pues en temperaturas más elevadas, baja disponibilidad de agua, como lo mencionaban anteriormente, perdón. Y bueno, pues también otros eventos como huracanes, ciclones y demás, que de alguna manera en algunas áreas pues pueden inundar, en algunas otras áreas pues causan también daños materiales y demás. Otro problema, pues, disponibilidad de agua. Incremento de la temperatura. Saben que se ha estimado que cada año se incremente de 1 a 3 grados centígrados la temperatura media del clima. Entonces tenemos diferentes retos ambientales, algunos como el incremento de población, demanda de alimentos, y también el factor climático, definido por el incremento de esos tipos de gases. Dióxido de carbono, el metano, óxido nítrico, y bien, el que se concentra en mayor proporción en cuanto a los... Esto es según datos que reporta la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. El dióxido de carbono en concentración ambiental, pues hasta un 82% del total de los gases de efecto invernadero. Metano 10%, óxido nítrico 5% y el resto son los clorofluorocarbonos o los CFC. Las emisiones totales en 2015 se estima son de 6.587 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Ahora, para el caso de México, ¿qué tenemos? Pues bien, tenemos diferentes emisores o sectores que afectan o más bien que favorecen la emisión de CO2, principalmente transporte, generación de electricidad, todo el área de construcción, y otros, entre ellos la agricultura, ¿no? Principalmente para agricultura se habla que el gas de efecto invernadero que más tiende a emitir pues es óxido de nitrógeno. ¿Y esto por qué? Porque hay una alta demanda, alto uso de fertilizantes nitrogenados, entre esos pues urea, nitratos, pero hablando en términos de eficiencia de uso del nitrógeno, pues es quien presenta la menor eficiencia, hablando de 20 a 30%, o sea, del total de kilogramos que yo aplico al suelo de nitrógeno, si aplico 100, solo 20 o 30% van a ser absorbibles por la planta. Y es lo que les comento. Para veranos de 2020 y 2050 se prevén aumentos de 1 a 3 grados centígrados en la temperatura media.
disminución de la precipitación media anual de 5 a 10%. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a menor disponibilidad del agua. Entonces enfrentamos un reto común: producir más alimentos mejores, saludables, usando menos agroinsumos y manteniendo una calidad en la producción. ¿Qué podemos hacer? Pues superar el estrés abiótico. ¿Cuáles son los factores que causan este tipo de estrés? Pues todos los factores ambientales, llámese altas temperaturas, bajas temperaturas, salinidad, sequía, días nublados, exceso de radiación, entre otros factores ambientales.